Muy buenos días, respetados maestros, maestras de todo el país, respetados maestros de Colombia, hoy de muchas regiones ya conectados, ya contamos a estas horas con más de 3.000 personas conectadas a través de nuestras redes sociales. Continuamos con este evento, esta estrategia llamada Charlas con Maestros, todos los viernes, celebrando, conmemorando el mes de cada uno de ustedes y pudiendo así reconocer la labor que ustedes desempeñan en nuestro país. Lo hemos hecho ya por un recorrido en el que nos hemos dado la posibilidad de conectarnos con experiencias significativas de la región, con experiencias de maestros, de instituciones educativas y también con algunos invitados muy especiales que nos han permitido reflexionar sobre nuestra labor y lo más importante, sobre la posibilidad de reconocernos, de sentirnos y de valorar esta pasión que cada uno de ustedes demuestra con su ejercicio cotidiano siendo docentes en nuestro país. Empezamos este recorrido de charlas con maestros, con Diana María Gudelo, quien nos permitió reflexionar sobre el arte de cuidar para cuidarnos. Luego tuvimos a esta maestra española, Mari Carmen Díez, quien nos aproximó a nuestros niños, quien nos llevó a pensar la labor de los maestros, pero teniendo siempre como referente la experiencia de cómo los niños nos enseñan a enseñar, cómo los niños nos enseñan también inclusive a aprender. Luego, el viernes pasado, tuvimos a Alejandro Sanz de Santa María con el poder transformador de los maestros. Si lo recuerdan, también fue esa labor que ustedes desempeñan, aterrizada a experiencias muy concretas de los maestros en el aula, en esa interacción con los niños. Ustedes lo han dicho en sus propias palabras, son artífices del aprendizaje, son artífices de amor, son artífices de esas conexiones que son necesarias y más en este tiempo que vivimos con la pandemia. Ustedes están allí generando estas conexiones y esta labor amorosa de entrega, de vocación abnegada por el servicio a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Así que nuevamente nuestro reconocimiento. Hoy tenemos también un invitado muy especial a quien ya tendré el gusto de ir presentando, Francesco Tonucci, un pensador italiano muy conocido por ustedes, quien ya ahora contaremos un poco de su biografía. También nos acompaña, como ya es costumbre, nuestra viceministra Constanza Liliana Larcón, viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, con quien también queremos dar inicio a estas charlas con maestros. Y ya de entrada, vice, saludando a algunas regiones. Ya tenemos 6.100 personas y sí quiero hacer mención ya de algunas de las regiones que se han conectado, del Meta, del Huila, de los Andes, de Antioquia, de La Guajira, del Magdalena, del Cesar, de Chocó, de Bucaramanga, también de Neiva, de Piedamó, de Mariquita, de Popayán, de Puerto Triunfo, de La Loma Cesar, de Garzón, Itagüí, Chachagüí, Nariño, Cali, Sincelejo y muchas otras regiones que también ya están conectadas. Así que, vice, buenos días a Francesco, bienvenidos a estas charlas con maestros. Adelante, vice. Edison, muchas gracias a ti. Sí, la verdad quiero hoy decir que hay un motivo adicional para estar muy felices en este encuentro con maestros. Hoy no convocamos solamente a nuestros maestros, hoy convocamos también a padres de familia, a organizaciones sociales, a los equipos de los jardines infantiles, a maestras universitarias. Es decir, hoy nos está acompañando muchas personas. Bueno, principalmente por nuestro invitado, obviamente, a Francesco, agradecerle el haber aceptado esta invitación. Retábamos y ahora que hablábamos, recordábamos situaciones anteriores de visitas que él ha tenido a Colombia y la capacidad que tiene, no solo de convocatoria, esa ya la conocemos, sino de poder transmitir con tranquilidad, con claridad y con mucho conocimiento lo que son las posturas y lo que son retos alrededor de la labor de nuestros maestros. Entonces, nuevamente con ustedes, maestros y maestras de Colombia, gracias por estar con nosotros acompañándonos. Y creo que amerita un ejercicio importante, ya es nuestro cuarto encuentro y sobre ese cuarto encuentro, tres reflexiones que han venido surgiendo en las últimas semanas, importante a raíz de la pandemia. Y es que yo creo que el desafío que hoy tenemos en educación era impensable. Nosotros hoy claramente no
dimensionábamos qué era lo que nos iba a ocurrir, no estábamos preparados para los retos que estamos afrontando en este momento, pero hablábamos hace un momento también detrás de cámaras con el profesor Tonucci y decía, son muchas discusiones que hay alrededor de la agenda educativa, lo que es hoy angustioso, lo que es hoy genera tanta tensión, lo que hoy nos está retando tanto, es las condiciones que tenemos para cumplir esas agendas, las condiciones en que teníamos previo a la pandemia, pero también los tiempos que nos agobian permanentemente, que frustran muchas veces todo lo que es posible hacer en lo educativo, pero que no contamos hay veces con todas las herramientas. Y por eso decíamos claramente, tenemos que buscar formas tranquilas de mirar entre todos con la capacidad que tenemos, pero principalmente con esa apuesta tan grande que todos y cada uno de los maestros están en este momento poniendo a la posibilidad de sacar adelante los temas por la agenda educativa. Hoy, ante este reto, digamos, ante inventar nuevas formas, nuevas estrategias de relacionamiento con los niños, empiezan a surgir cosas importantes y es que los maestros vuelven y se hacen preguntas que son fundamentales para lo educativo. Las preguntas ya no son solo por los niños, por las familias. Y vuelve y sale hoy en medio de la pandemia, bajo las condiciones que tenemos que enseñar, qué es lo que está definido en este momento como qué es lo clave para enseñar, cómo enseñarlo, cómo evaluarlo. Y hemos logrado ir más allá. Y hablábamos también de que se constituye esto en una posibilidad para el sector. Y es porque hemos hecho preguntas que nos han permitido entonces entender y acercarnos mucho más a los niños y a las niñas. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están sus familias? ¿Qué están sintiendo? ¿Quieren o no los maestros y los niños volver a la escuela, volver a los espacios educativos? ¿Qué sienten de lo que ha pasado ya en estos 2 meses de aislamiento y los procesos que se han podido llevar? Y claramente que eso agobia, angustia, pero reta a seguir adelante repensando los temas educativos. Cuando nosotros empezamos a escuchar los planteamientos de Francesco Tonucci alrededor de lo que estaba invitando en el marco de la pandemia, invocábamos inmediatamente que nuestro primer mensaje fue un mensaje de tranquilidad. Profesor, nosotros lo que hicimos inicialmente apenas se declara la pandemia fue sacar unas orientaciones diciendo no estresemos más el sector, un mensaje de tranquilidad a las familias y a los maestros. Vamos a hacerlo de la mejor manera, con la capacidad que tenemos, con las posibilidades que tenemos, poniendo todo desde el saber, desde el hacer, pero principalmente desde el ser. Y es decir, garantizar que de por medio seamos todos los que estamos involucrados en este proceso educativo, garantizar que los temas de cuidado y autocuidado pasen por cada uno de nosotros y los maestros y las familias entran a ser protagonistas centrales para poder llegarles con una oferta pertinente y con un acompañamiento posible a los niños en este momento. Entonces, bienvenidos, muchas gracias y eso es, digamos, el mensaje que nosotros queríamos dar introduciendo Edison a esta cuarta charla con maestro. Muchas gracias, Vice. Tenemos ya 9.700 personas conectadas de todo el país y de distintas regiones y tenemos a más de 60 secretarios de educación también ya conectados, profesor, para que tengamos ese referente. Son los líderes de la educación en el territorio. Ellos también están allí con nosotros compartiendo este espacio. También es el momento, Vice, de agradecerle a quien ha hecho también posible estos encuentros, que es nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo. Por eso queremos darle a ella un espacio para que nos brinde este saludo inicial en charlas con maestros este viernes. Bueno, buenos días. Un saludo muy especial a todos en este espacio que ha diseñado la viceministra para encontrarnos, para conversar, para inspirar en momentos no solo de esta coyuntura, sino en general en la trayectoria educativa. Y qué mejor que hoy contar con un invitado del talante, de la experiencia, que a todos quienes trabajamos en educación siempre lo señalamos como un referente. Profesor Tonucci, muchas gracias por estar con nosotros.
y a todos los maestros y maestras que participarán en esta conversación entre la viceministra Constanza y usted. Quiero tomarme estos minutos, además de saludarlos y agradecerle, para mencionar algunos referentes que tienen que ver con pues, varios mensajes que a lo largo de su trayectoria, profesor Tonucci, usted ha mencionado, y también con una lectura que damos de oportunidad a este momento que vivimos. El primer mensaje que reseño que usted ha compartido con el sector educativo es escuchar la voz de los niños. Diría que de los niños, de los jóvenes y en general del sistema educativo. Todos desde las distintas carteras o responsabilidades que tenemos estamos tratando de definir medidas, generar protocolos, acuerdos, trabajar bajo un mecanismo de solidaridad, pero qué mejor que eso realmente contemple los mensajes de los principales, de los protagonistas del sector educativo que son los niños y los jóvenes. Esa voz pasa por muchos temas. Esa voz pasa por reinterpretar y resignificar el valor de la presencialidad, lo que será el valor del encuentro al momento en que vuelvan los niños y las niñas a la escuela. También entender que los nuevos medios que han venido acompañando en la diversidad, en la ruralidad y en lo urbano, a través de guías o radio y televisión que nuevamente se posicionaron, la intermediación de tecnología, son unos medios que han llegado al sistema para quedarse, no son un fin. Y en este proceso de reinvención de la escuela, de transformación, pueden ser un apoyo a la labor inspiradora y protagónica de los maestros y de los directivos docentes. La pregunta es, ¿cómo justamente hacer una lectura comprensiva de este momento? ¿Cómo resignificarnos? ¿Cómo además de responder a este momento, colaboramos todos y ponemos todos con este valor de la solidaridad y con el valor de la resiliencia, los dos que nos invocan a hacerlo en equipo y a construir sobre lo que nos está pasando? También creo que es muy importante señalar y hablar de una educación en contexto. No podemos volver iguales. Nos tienen que, obviamente, inspirar los mismos valores que nos unen como sociedad, pero inspirarnos cambios para que esta escuela y este escenario educativo y estas ciudades educativas y estos espacios para los niños sean de la mayor significancia a todo nivel, entendiendo los aprendizajes de forma integral, no solo conocimientos, competencias, capacidades. Como usted bien lo dice, este tiempo de trabajo en casa no ha sido un periodo que podamos entender al margen o simplemente como un periodo de encontrar formas alternativas de entender el proceso educativo. Ha sido un proceso para reencontrar la familia, para reencontrar al niño, a la niña, al adolescente con sus padres, para cambiar las dinámicas familiares y también para valorar todos estos otros aprendizajes que a veces cuando se hace una lista de chequeo preliminar, de dónde están las brechas de aprendizaje, que claro que la tenemos que hacer esta lectura comprensiva, pero no perdernos de ver también el valor de lo que este tiempo ha significado y cómo recoger el trabajo familia-escuela, una prioridad de gobiernos latinoamericanos que estaba nuevamente en agenda, más allá de discutir acerca de las calificaciones o los logros educativos, repensar este papel. Y yo creo que en el marco de esta pandemia, los espacios que hemos tenido de trabajo familia-escuela también han sido fundamentales, nos aportan mucho y nos invitan a este proceso de transformación, a un proceso obviamente de construir sobre lo construido y a un proceso donde la voz de los maestros, maestras y directivos que han hecho un trabajo invaluable, un trabajo innovador, un trabajo emotivo, un trabajo para conectar y entender las emociones de las familias, también se van a integrar a estas nuevas redes, a este contacto maestro que como sistema también nos pone desafíos, no solo en el proceso de aprendizaje de los niños, en la bandera de inclusión como significado total de la calidad de un sistema y hacia allá debemos apuntar, sino también en esquemas de acompañamiento y escucha a los maestros y maestras del país. No me extiendo más, le agradezco, maestro, estar con nosotros. Usted es una inspiración para todos los sistemas educativos. Escucharemos atentamente sus reflexiones y recomendaciones para trabajar en Colombia en torno a ellas, en torno a la voz de los niños, en torno al devenir de las regiones. No todas tienen las mismas dinámicas y poder salir como sistema, como sociedad, fortalecidos de este proceso. Un saludo a todos y atento a esta significativa conversación en este espacio de charlas con los maestros. Muchísimas gracias a la señora ministra María Victoria Angulo por estas palabras, por este saludo. Realmente nuestra gratitud a ella por hacer posible
estos espacios de conexión con ustedes, los maestros, en este mes de la celebración del maestro. Saludamos a distintas regiones que se siguen conectando. Ya tenemos 12.500 personas conectadas de Lorica, Tunja, Duitama, San Andrés, Islas, del Bajo Baudó. Tenemos de Puerto Tejada, del Cauca, de Pereira, de Chaparral, de Barranquilla, de San Andrés, 12.600 personas conectadas. De verdad, un saludo para cada uno de ellos, que este espacio sea del mejor provecho y logremos juntos seguir reconociendo esta labor. Quiero darle el espacio y darle la palabra al profesor Francesco Tonucci. Él es un investigador y pedagogo italiano. Es conocido mundialmente por su proyecto pedagógico La Città dei Bambini, que inició en el año 1991. Ha sido investigador del Instituto Psicológico del Consejo Nacional de Investigación de Italia, en el que más tarde llegaría a dirigir el Departamento de Psicopedagogía. Se graduó en pedagogía en el año 1963 en la Universidad Católica de Milán. Él le propone adoptar el punto de vista del niño y dejarlo más libre tanto en la escuela como en casa. Ha promovido varias iniciativas para fomentar la participación de los niños y niñas, como el camino escolar, el Parlamento de los Niños o los consejos urbanos. Dirige actualmente el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición del Consejo Nacional de Investigación en la ciudad de Roma. Estudia los aspectos psicológicos de la experiencia escolar, la relación de los chicos con los mayores y el lugar que se le brinda en la ciudad que habita. Observando que los niños experimentan una gran soledad, ha propuesto La Ciudad de los Niños, un proyecto que convoca a los alcaldes del mundo para escuchar a los chicos, creando consejos de niños elegidos por sus pares, quienes logran ir diseñando, jugando, reclamando, llevar adelante iniciativas para transformar sus ciudades, reuniéndose con las autoridades en forma periódica y realizando un trabajo imaginativo y provocador. Muchas ciudades del mundo integran la red de las ciudades de los niños y piensan juntas cómo con los chicos hacer frente al profundo malestar de las grandes metrópolis, la mercantilización de la vida cotidiana y la ausencia de espacios de juego y de convivencia que a veces tienen las ciudades. Francesco Tonucci ha publicado numerosos libros y artículos con el seudónimo de Frato. Ha publicado viñetas y libros, dibujos animados, ilustrando otros materiales bibliográficos, realizando cartelería y afiches para diversas campañas. Profesor Francesco, bienvenido. Un honor tenerle con nosotros y tiene usted la palabra. Muchas gracias, gracias Edison, muchas gracias señora ministra, muchas gracias señora viceministra, gracias Constanza, amiga de hace mucho tiempo, por esta invitación. Deseo dedicar esta charla a las maestras y los maestros colombianos, los que nos escuchan y los que nos están escuchando igual, esperando que pueda ayudar a descubrir el privilegio que tienen haciendo el oficio más bello y más importante del mundo, lamentablemente no siempre reconocido como tal. ¿Y por qué me preocupo de esto? Porque sé que muchas veces los maestros no están viviendo bien su profesión. En Italia, el oficio de los maestros es una de las profesiones con más patologías profesionales, tanto psíquicas que físicas. Y esto no debería tener sentido, siendo una profesión que tiene, repito, el privilegio de trabajar con niños y niñas. Si es así, significa que se está viviendo mal. Yo intentaré ver si podemos aprovechar, es muy raro, pero aprovechar de esta pandemia para poner en marcha un cambio. Y esta idea de la crisis y del cambio nos sugiere casi necesariamente la frase de Einstein que decía: no podemos, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Por lo cual, lo primero que tenemos que preguntarnos es si estamos convencidos que las cosas tienen que cambiar. Por lo cual el tema no es volver a lo de antes, es saber si lo de antes era lo que queremos, lo que deseamos, lo que la sociedad necesitaba
y especialmente que todos, si era exactamente lo que los niños y las niñas necesitaban por su futuro. Y Einstein sigue diciendo, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progresos. Es casi difícil decirlo. Yo he vivido aquí en Italia este desastre, esta tragedia. Hemos tenido más que 30.000 muertos. Decir que puede ser una bendición, repito, es difícil, pero hay algo de verdadero abajo, porque las crisis pueden llevar a cambios. Y para moverme en este sentido, analizando cómo la escuela puede aprovechar de esta crisis ahora en la clausura y mañana en la apertura, quiero referirme a dos elementos que personalmente me preocupan mucho, siempre me han preocupado mucho a lo largo de los tantos años que estoy ocupándome de estos temas. El primero es, ¿cuál es la naturaleza, el objetivo, la vocación, el destino de la escuela? Yo no conozco las leyes de cada uno de los países, pero conozco una, y la conozco bien. Es la Convención de los Derechos de los Niños, que Naciones Unidas aprobaron en el 89 y que todos los países asumieron y ratificaron en su legislación nacional. Vosotros sabéis que la Convención de los Derechos del Niño, siendo un tratado internacional, tiene un valor más alto de las leyes ordinarias. Por lo cual, lo que vamos a leer de la Convención, no podemos decir que no podemos hacerlo porque hay un programa ministerial, o hay una ley ordinaria, o hay un reglamento, o los libros de texto dicen otra cosa. Porque esta vale más. Y si no me acuerdo mal, no me lo escribí, pero si no me falta la memoria, vuestra Constitución, al artículo 44, termina diciendo que los tratados internacionales valen más de las leyes ordinarias. Con lo cual, lo que estamos para leer es lo máximo que podemos tener. Y me refiero al artículo 29. Ya lo sé que el artículo de la escuela es el artículo 28. Habla de la escuela, de la obligación escolar, de la escuela gratuita y todo esto. Perfecto. Pero el artículo 29 me interesa más, porque habla de educación. Significa, habla de lo que involucra en la misma responsabilidad tanto la familia que la escuela. Y dice, los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a, primero, desarrollar su personalidad, sus actitudes, sus capacidades mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. No sé si se entiende. Papel de la escuela no es. Papel de la educación no es. Papel de la familia no es que los hijos, que los alumnos lleguen al nivel previsto, sino que cada uno pueda descubrir lo por lo cual nació, su vocación, su elemento, lo llama Ken Robinson, su inteligencia múltiple, la llama Gardner, su juguete preferido, la llama Gabriel García Márquez, sus actitudes, la llama la ley. Este es el objetivo, que cada uno descubra lo suyo y que la escuela y la familia le ofrezcan a cada uno instrumentos adecuados para desarrollarlo hasta el máximo de sus posibilidades.
Esta es la escuela que nos indica las leyes que prometen los derechos de los niños. El otro elemento que me mueve a hacer estas consideraciones que vamos a desarrollar es un problema enorme que yo siento mucho en Italia. Sé que existe igual en España, probablemente en Argentina, no sé si en Colombia pasa lo mismo. Nosotros estamos viviendo un conflicto entre familia y escuela. Es decir, en lugar que existir una cooperación fuerte a favor de hijos y alumnos, hay un conflicto. Y la familia siempre está lista para denunciar la escuela, cualquier cosa ocurra. Bueno, claro que este conflicto lo pagan los niños y las niñas. Bueno, con estos dos elementos yo voy a entrar en el tema. ¿Cómo? ¿Cuándo empezó todo el desastre? En Italia estamos a final de febrero. Nos damos cuenta que estaban buscando expertos, mis colegas psicólogos, para que indicaran consejos para los padres, porque claro, que se entendía muy bien que los niños eran un gran problema. Tener parados en casa por no se sabía cuánto, y fue mucho, los niños y las niñas era algo de innatural, totalmente natural. Para ellos muy difícil entenderlo y aceptarlo. Por lo cual se pedía, repito, a los expertos, a los psicólogos, consejos para padres, y a los pedagogos, consejos para los maestros. Y a mí me sorprendió mucho que nadie pensaba de pedir a los niños. Por lo cual, lo primero que hicimos es escribir, invitar nuestros alcaldes de nuestras ciudades, de la red de las ciudades de los niños, a convocar los consejos de los niños, los parlamentos que se citaban antes, para pedir a los niños qué pasa, cómo estáis viviendo esta experiencia, qué necesitáis y qué proponéis. Se convocaron, se están convocando, están trabajando mucho y salieron indicaciones muy claras. Y yo me refiero, empiezo de estas consideraciones de los niños. De los niños de Italia, de España, de Latinoamérica, salen tres cosas que son las mismas por todos los países. Lo primero, los niños extrañan sus amigos. Sale siempre. Extrañan sus amigos. La segunda es que a los niños les gusta estar más tiempo con sus padres. Tener sus padres a su disposición por más tiempo de lo que era normal, es algo de positivo. Tercero, todos los niños son hartos de tareas y cansados y aburridos de seguir clases frente a una pantalla. De estos elementos nacen algunas consideraciones rápidas. La solución de la didáctica a distancia, yo creo que no pasó el examen, no funciona, no le gusta a los alumnos y son alumnos adictos a las nuevas tecnologías. Estábamos preocupados porque estaban demasiado pegados y dependientes de estas tecnologías. En el momento que estas tecnologías son protagonistas de su formación, los niños están cansados, están aburridos. El segundo elemento es que si los niños pasan con gusto más tiempo con sus padres, ¿por qué no aprovechar de esa situación para una propuesta nueva? Y esto lo avancé yo hace 2 meses. ¿Por qué no considerar la casa como un laboratorio escolar? Y los padres como asistentes de laboratorios, como colaboradores de los maestros. Esta propuesta es simplemente de sentido común y consistía simplemente que los
los maestros renunciaran a las tareas tradicionales, renunciaran a seguir su programa así como estaba previsto, teniendo en cuenta que ha cambiado el mundo, la escuela también se adecua, se adapta, pide ayuda a los padres diciendo, hacéis con vuestros hijos lo que normalmente se hace en casa. No cosas raras. Y nosotros, los maestros, utilizaremos estas actividades domésticas como nuevas tareas, para estudiarlas. No estoy hablando de cosas raras, estoy hablando de lavar, estoy hablando de planchar, de atar botones, de cocinar, de mirar las fotos que tenemos conservadas para reconstruir la historia de nuestros hijos, pedir a los niños de tener un diario, si creen secreto, para no perder la memoria de esta experiencia tan rara y tan dura. Yo no tengo dudas que los niños, más que nosotros, se van a olvidar de todo esto. Yo no soy de los que se preocupan mucho, tienen muchos recursos. ¿Y cómo van a salir rápido? Por esto digo, no perdemos de todo, porque es una experiencia rara, una experiencia fuerte. Que mañana será interesante releerla, quizás, pasado mañana con sus hijos. O leer un libro juntos en la familia, alta voz, un trozo cada día, por varios días hasta terminar el libro. O cuidar una plantita y describirla todas las semanas. Bueno, estas son las nuevas tareas. La escuela aprovecha de esta tarea para hacer sus papeles, para estudiar la lengua de las recetas de cocina, para estudiar la matemática de la pasta, los que tienen medidas, pesos, tiempos de cocción. Bueno, tienen muchos elementos que se pueden aprovechar del punto de vista escolar. Bueno, todo esto era por la clausura. Muchas escuelas escucharon estas propuestas, muchas escuelas empezaron a proponer. A los niños les gustó. Los niños están contentos que están aprendiendo cosas nuevas. Son aprendizajes por la vida. Muchas veces los aprendizajes escolares se olvidan rápido. Si aprendemos a cocinarlo, no lo olvidaremos nunca. Así como atar un botón, o gustar la lectura. Y vamos al segundo paso, a la segunda parte. Bueno, antes un consejo. Como vosotros vayas a seguir trabajando en este tema de la clausura por más tiempo que nosotros, porque nosotros estamos ya llegando a la abertura y a la clausura de las escuelas, que terminan dentro de poco. Están cerradas, pero bueno, serían las vacaciones. Bueno, decía, la escuela tiene plataformas, por lo menos todas las veces que los niños tienen medios para conectarnos, ya lo sabemos, que no todos consiguen seguir la didáctica a distancia. Y esto es uno de los problemas. Pero cuando estos medios son disponibles, yo propongo que se ofrezcan también a los alumnos para que vivan su relación social. Me gustaría que un profesor hiciera su clase, tenemos 3 horas, yo voy a ocupar 2 horas y una la regalo a vosotros. Me voy, no estoy frente a la pantalla, no controlo. Es un espacio, un tiempo para vosotros, para intercambiar vuestras experiencias o para jugar como queréis. La escuela os ofrece una plaza de encuentro. Bueno, termino esta parte subrayando lo que decía antes. La didáctica a distancia no siempre llega en todos lugares y muchas veces amplía las diferencias entre grupos, entre niveles sociales,
No todas las casas tienen internet. No todas las casas tienen bastante aparatos para todos los que los necesitan. No todas las casas tienen espacios suficientes para, como todos los miembros de una familia viven dentro de casa, muchas veces la casa tiene una mesa. Y es difícil que allí pueda trabajar su padre o su madre para su trabajo a distancia, para preparar lo que necesita la casa y los hijos, especialmente si son más que uno. Al contrario, en todas las casas se lava, se cocina, se hacen las actividades domésticas, por lo cual estamos pidiendo cosas fáciles. Y repito que a los niños les gustan y que pueden encontrar los padres motivados a colaborar con la escuela. Bueno, pasamos al otro momento. Es el momento que se abre la escuela y salimos, volvemos a clase. Para muchos me imagino que será el momento de decir, por fin volvemos a lo de antes. Yo espero que no. Por un lado, es que no será así. Lo de antes no funciona. Lo de antes no es posible. No podremos tener nuestras clases así como son. Y las clases tienen algunas características que la hacen una estructura muy débil. Pedagógicamente y hasta por un punto de vista de salud. Tanto que no podemos conservar una clase de 25 alumnos. En un aula podemos tener 10 alumnos probablemente. Para conservar todo como antes, tendremos que tener 3 aulas cada clase y 3 profesores cada clase, cosa que en ninguno de nuestros países, en un momento tan difícil y económicamente tan desgraciado, puede permitirse. Por esto digo, ¿por qué no pensamos a una escuela que sea distinta? Y me gusta pensar que así como pedimos ayuda a los padres y pensamos la casa como laboratorio, me gustaría que ahora vamos a pedir ayuda a los alcaldes y consideramos la ciudad como laboratorio. Es decir, la misma idea que explota a nivel de la ciudad. El otro tema sobre el cual yo creo que hay que enfocar mucho nuestra atención es que protagonistas de este cambio deberían ser los niños y las niñas, y no nosotros adultos. Llamarlos a participar a esta nueva reflexión sobre su escuela, pensarla juntos, asumiendo juntos responsabilidades, y creo que es la única garantía que pueda funcionar. Si nosotros los niños lo tenemos afuera, como está ocurriendo, ahora están saliendo en Italia las indicaciones de cómo tienen que portarse los niños, con obligaciones. Hasta que tenemos esta actitud, lo único que solicitamos es la transgresión. Si me obligan, yo no veo la hora de poder hacer el contrario. Al contrario, si me llaman alrededor de una mesa y dicen, vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener distancias. Tenemos que estar pocos en grupos. Bueno, voy a presentar 5 puntos, por lo cual me parece que puede pasar la propuesta de un cambio. Los primeros 3 puntos son de competencias especialmente de la ciudad, especialmente de los alcaldes y alcaldesas. El primero es que la ciudad invite todas las fuerzas sociales, públicas y privadas de la ciudad a pensar en la educación, a ofrecer ocasiones y recursos a la educación. Me refiero a una experiencia concreta que hemos vivido en Italia hace muchos años, en Turín, por ejemplo, y no solo,
Cuando se presentó el tema del tiempo lleno, como lo llamaban en Italia, que es el tiempo de 8 horas, el tiempo alargado, no sé cómo lo llamáis, ampliado probablemente, que era una respuesta a las necesidades de trabajadores, porque Turín es una ciudad de obreros, por lo cual la preocupación de los maestros, los buenos maestros, era, pero 8 horas en la escuela, ¿cómo es posible? ¿Para hacer qué? Y por esto invitaron, la ciudad invitó las empresas privadas, las editoriales, los despachos públicos, a pensar algo para proponerlo a los niños y a las niñas. Se formó un despacho común del municipio, organizaron con las empresas distintas propuestas. Repito, eran todas. Los panaderos invitaban a los niños a hacer pan a la mañana a las 7 para llevarse un pan caliente en el bolsillo a la escuela. El Museo de Etnografía, que tenía un sector de indios de América, hacía zapatos mocasines con los niños. Es decir, los niños hacían sus zapatos mocasines. Por lo cual eran propuestas siempre muy creativas, muy cercanas, muy, muy originales. Y bueno, esta es la primera propuesta. Activar la ciudad para que la escuela pueda aprovechar de muchas ocasiones distintas para formar grupos que sueltos que van a visitar y que van a conocer cosas. Para que no sea solo el edificio escolar el lugar de la escuela. Segunda propuesta. También está muy cercana o conectada a nuestras propuestas de hace mucho tiempo. A la escuela vamos solos. Yo haría una propuesta seca. Los niños salen de casa y van a la escuela caminando con sus amigos. Si no van con los adultos, nosotros reducimos de la mitad las personas que se mueven. Y si hay muchas distancias, porque a veces los niños llegan de lejos, crear una zona de respeto alrededor de la escuela, puede ser, por ejemplo, un diámetro de 1 kilómetro, que los niños recorren caminando. Esto es un hecho de salud positivo. Los niños necesitan recuperar una autonomía que están perdiendo. Y nosotros tendremos en las calles niños a distancia, con mascarillas si es necesario, que llegarán a la escuela con tiempo, entrando a la vez. No tendremos superpoblación frente a las escuelas, tanto la entrada como la salida. Tercera propuesta. Esto yo lo pido a los ayuntamientos como un regalo a las escuelas, que las calles cercanas a la escuela, pegadas a las escuelas, por el tiempo de apertura de la escuela, sean reservadas a la escuela. Se transformen en un espacio de respeto de la escuela que la escuela puede utilizar por sus actividades, tanto de recreo, cuanto de gimnasia, cuanto de actividades de clase, para hacer grupos más pequeños. Cuarta propuesta es la propuesta básica, es la propuesta de fondo, la propuesta didáctica. Antes decía que la escuela tiene una estructura poco sostenible, que es la estructura clase. Porque la clase es una estructura que se presume homogénea. Homogénea porque todos los elementos tienen la misma edad y de esto se presume que tengan la misma edad, el mismo nivel de conocimiento, de formación, de preparación. Esta segunda hipótesis es falsa y la induce la primera, que es equivocada. Es decir, es totalmente innatural crear un grupo homogéneo por edad. No tiene ningún sentido. En la vida no hay otros ejemplos, ni en el trabajo, ni en el deporte, ni en el tiempo libre, no existe. Y es débil.
este grupo homogéneo encuentra su lugar natural en el aula. Y aquí entramos en el tema espacial de la escuela. El aula es un lugar totalmente innatural, porque es un lugar donde los niños pasan mucho tiempo sentados haciendo de todo. Tres condiciones absurdas. Un niño no quiere estar mucho tiempo en un lugar, menos sentado. No solo es natural, sino es antisaludar. Y haciendo de todo. Es decir, las actividades, puede ser lengua, matemática, música, dibujo, cualquier cosa, se hace en el mismo pupitre, con la misma silla, sin moverse, sin cambiar condiciones ambientales. Y esto es muy complicado. Y es más complicado para los niños más débiles, que son los únicos que me preocupan mucho. Por lo cual, la idea, si lo pensamos bien, una escuela es un espacio enorme que se aprovecha muy poco. Porque solo se aprovechan las aulas. Hay pasillos, entradas, sótanos, todos espacios vacíos que no sirven, no son utilizados por la didáctica. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, llego rápido a la propuesta. Renunciamos al aula, renunciamos a las aulas y transformamos todos los espacios de una escuela en talleres y laboratorios. Significa que todos los espacios se transforman en lugares donde se hace una cosa. Que tengan un mobiliario, un equipamiento adecuado para esta. Si es de ciencia, será con materiales de ciencia. Si es de lengua. Si es de música, igual. Al aire podemos tener una huerta, que es un laboratorio de ciencias. Podemos tener una carpintería, podemos tener... Bueno, el tema es, repito, que el objetivo debe ser que cada uno de los niños descubra su juguete preferido. Y si proponemos solo lengua y matemática, todos los que están afuera de estas vocaciones se sienten perdidos y se pierden, lamentablemente. Por lo cual, una buena escuela es una escuela que ofrece un abanico amplio de lenguajes para que cada uno busque lo suyo. Este también lo dice la Convención de los Derechos del Niño, muy claro. Al artículo 13 dice que los niños tienen derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión, pueden elegir la forma de expresarse. En esta manera es mucho más fácil pensar a grupos que se mueven, porque en este caso son los niños que se mueven, no los adultos. Y la vida escolar sería un recorrido y no una estancia. Claro, que si estamos dispuestos a hacer un paso más para que esta propuesta sea más coherente, la propuesta es mezclar las edades. Porque claro que grupos con niños de niveles de edad distintos son mucho más autónomos. Y nosotros tenemos que buscar maneras que los niños sean más autónomos. Porque probablemente un maestro tendrá que tener cuidado de varios grupos que trabajan, porque tienen que estar distantes. Y si los grupos son más autónomos, es más fácil. Paso a la última propuesta. Y de nuevo, es una propuesta muy conectada con nuestro proyecto La Ciudad de los Niños. Que los niños sean partícipes y responsables de toda esta reforma. Lo dice muy claro la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12. Los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y hay que tener en cuenta de la opinión de los niños. Repito, es una ley nacional vinculante y obligatoria. Las escuelas que no tengan un consejo de alumnos es una escuela ilegal. Pero lo que me interesa más es ver si podemos involucrar
desde el principio, cuando empezamos a analizar estos problemas alrededor de una mesa, llamamos también a los alumnos. Analizamos con ellos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué tener las distancias? ¿Por qué tener la mascarilla? Que los niños lo sepan, lo comparten, se hagan cargo ellos. Y seguro va a funcionar. Si lo tenemos afuera y solo lo consideramos destinatarios de órdenes, no verán la hora de transgredir, porque esto es el efecto. Cuando estamos no considerados como capaces y destinatarios solo de órdenes, los que se intenta escaparse y transgredir. Y allí hay el peligro. En este caso tenemos un virus que nos controla. Yo lo siento mucho, me habría gustado mucho más que el cambio fuera porque estamos convencidos que los niños y las niñas merecen una escuela mejor. Pero bueno, aprovechamos también de un virus. Esta parte yo creo que es a lo mejor la más importante. Todas las escuelas de todos los niveles deberían tener un consejo de alumnos formados de representantes de todas las clases que se encuentren periódicamente, yo creo que en este tiempo de muchos problemas que sea semanalmente, con el director de la escuela para discutir punto por punto todo lo que va pasando. Y si algo pasa mal, ¿cómo podemos arreglarlo? Que los niños hagan parte de la decisión y no sean solo destinatarios. Y claro que este sistema democrático tendrá su valor en la asamblea de clase. Es decir, estos niños se encuentran con sus compañeros en la asamblea de clase y desde allí, en el encuentro con el director, la directora de la escuela, participan a la realización de estas nuevas maneras, reglas, necesidades que la situación nueva nos presenta. Yo estoy seguro que esto es lo que nos da una garantía más alta, más fuerte, de un buen éxito en un momento así dramático que estamos viviendo. Pasar por encima a los niños lo hemos hecho siempre, nunca ha funcionado. Nosotros, y termino con este, hemos pedido a los alcaldes que hagan un regalo a los niños. Hemos pensado que sea correcto considerar que los niños son los campeones de esta prueba. Ya sabemos que tenemos héroes, todo el mundo sanitario, que lo ha vivido con mucha dedicación. En Italia hemos perdido, han muerto casi 200 personas del mundo sanitario. Hemos tenido víctimas, que somos nosotros, los viejos. Casi la mitad de los muertos italianos eran en asilos para ancianos. Y hemos tenido campeones, que son los niños. Porque con lo difícil que, como decía antes, que podía ser para ellos entender un encierro, soportarlo y aceptarlo, lo han hecho muy bien. Y por esto, el regalo que hemos pedido en una petición que podéis encontrar si queréis suscribirla en nuestra página web lacittadeibambini.org o en Facebook La Ciudad de las Niñas y de los Niños. Pedimos a los alcaldes que cuando las ciudades se van a abrir de nuevo, regalamos la ciudad por un día a los niños. Porque las ciudades en este momento son exactamente como los niños las desean. Vacías, sin tráfico, sin peligro, casi sin contaminación. Bueno, que puedan salir, que puedan encontrarse, que puedan jugar.
Y rápido me han dicho, esto no podemos pedirlo, ofrecerlo a los niños, porque los niños no pueden tocarse, no pueden acercarse. Digo, bueno, esto no es tema nuestro, es de los niños. Nosotros ponemos las reglas, con mascarillas, no tocarse, no acercarse. Ellos inventarán nuevos juegos que se juegan con mascarilla, sin tocarse y sin acercarse. Yo no tengo dudas y lo merecen. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Francesco. Realmente para nosotros un momento de mucha inspiración y sé que para todos los participantes es un momento de inspiración. Hay muchas reacciones en nuestras redes. Tenemos casi 20.000 personas conectadas y conectado con su mensaje, además de todos los mensajes de agradecimiento, los mensajes de reconocer este proceso de reingeniería que tenemos que hacer los maestros en el aula. Creo que hay muchas invitaciones también a recuperar esa experiencia de que el entorno sea nuestro sistema de educación, que las familias vuelvan a esas épocas donde se aprendía del entorno. Hay mensajes relacionados con por cómo no recuperar el campo, por ejemplo, y que lo que se hace en el campo lo empecemos a hacer también en las ciudades. Hablan del desafío que se ha convertido esto en el aporte de los padres de familia, la importancia que los padres aporten, y digo desafío porque muchos de los maestros manifiestan aún muchos de ellos no se involucran, también por el tema de horarios, por el tema de la paciencia, qué tan pacientes son para sentarse al lado de su hijo. Pero increíble este tema del laboratorio, lo rescatan muchísimo, porque son las experiencias que van a permitir que los hogares ya de por sí sean una escuela. Creo que desde allí empezamos a tener una comprensión distinta y así lo reconocen los maestros. También hacen referencia a lo importante que sería hablar de aquí un proyecto que se llamó Escuela Nueva, empezarlo a llevar también a las ciudades y no solo dejarlo en el campo, que desde los años 80 sí ha funcionado. Hay referencias también muy claras sobre la autonomía de los estudiantes, pero una invitación muy puntual a tenemos que escucharnos. Es el momento de escucharles, pero es el momento de que todos nos escuchemos. Es el momento de crear un diálogo de autoridades, de gobernantes, como usted lo ha dicho, de padres de familia, de maestros y los niños y las niñas como protagonistas de ese mensaje, que son clarísimos, no dan giros, no usan metáforas, nos dicen las cosas como son. Y creo que desde allí hay un detonante interesante. Por eso, Vice, no sé, aprovechemos este espacio de tiempo también para crear un diálogo con el profesor Francesco y te doy la palabra para algunas de las inquietudes que sé que también tienes para hacerle y de algunas de las preguntas que han hecho los participantes. Gracias, Eison. Gracias, profe. Muchas gracias. Como siempre, inspirador y retador escucharlo. Y tomamos nota de lo que usted dice y obviamente de lo que van diciendo los maestros y los padres de familia y las personas que nos acompañan. Y entenderá que en el lugar que estamos, porque este es un espacio, digamos, que inspiramos desde, que facilitamos, los inspiradores son ustedes, pero facilitamos desde el Ministerio de Educación, pues las tareas son muchas y las reflexiones para nosotros profundas. Cada palabra dicha por usted y cada mensaje que nos ponen los maestros son formas de repensarnos también toda la orientación, el lineamiento, las directrices que estamos construyendo desde este momento. Habían unas frases fuertes, digamos, pensando en esta geografía colombiana, habían personas que nos decían desde Córdoba, hagamos del campo una escuela abierta. Y uno dice, claro, evidentemente allá, y entonces esto se cruza con todas estas variables que estamos mirando para el retorno a las aulas, las variables de bioseguridad, los municipios que no tienen el COVID, el distanciamiento. Y uno dice, de pronto, en este ejercicio de complejidad nos estamos distanciando de lo básico y de lo sencillo. Esta última frase que usted decía también sobre esa capacidad de los niños, se van a reinventar nuevos juegos, se van a reinventar nuevas posibilidades y nosotros de pronto preocupados por lo que no toca. Ellos ya como decimos acá en el país, ellos ya la tienen clara. Ellos ya saben, evidentemente, desafortunadamente muchos niños están asustados ahorita, están angustiados, nuestros maestros también, porque sobre esto pues también está dependiendo condiciones de salud y de vida. Pero hay una pregunta que ya en esto, digamos, y es como de nosotros los que tenemos que decidir sobre los temas para poder orientar el proceso,
con los maestros, hay una pregunta que yo tenía y es, ¿va a llegar el momento? De hecho, normativamente ya está dado, de hacer el retorno. Quisiéramos de corazón y ojalá lo lográramos hacer con los maestros, con los rectores, con los secretarios de educación que me están escribiendo, que están felices con el espacio y con el mensaje, hacer de esto algo distinto y abonarlo y capitalizarlo para que realmente haya un cambio de fondo en el sistema educativo. Pero el retorno se va a dar, es progresivo, para el caso nuestro va a ser hacia agosto, pero estas decisiones que se toman claramente tienen que pasar por las familias y por los niños. Ellos tienen que ser partícipes directos de la decisión que se tome, así como lo estamos haciendo ahorita para el tema de que los niños salgan a la calle. ¿Qué recomendaciones nos haría usted para que nosotros conjuntamente con los directivos y con los maestros podamos de manera directa, explícita, tranquila, vincular a las familias y a los niños para que sean parte decisiva en la toma de decisión de cómo hacer este proceso de regreso a las clases? Eso a nosotros nos parece que es fundamental. Yo hay frases que copio directamente. Carmen Lucía, una maestra, decía, es ahora cuando más cuentan los niños y las niñas, y era de lo que hablábamos tal vez detrás de cámara los dos a un momento hace organizando la sesión, y es que el momento tenemos que aprovecharlo para nuevamente posicionar en la agenda técnica, pero también en la agenda política, pública, el tema de la prioridad de los derechos de los niños y de las niñas. El tema de infancia tiene que volver a ser central y fundamental, y creo que la condición la estamos aprovechando de esa manera, pero necesitamos fortalecer ese punto. Entonces, quisiéramos apoyo en esa pregunta, en esa poder vincularlos a ellos, pero también sobre ese otro tema, es el mensaje que usted nos da en torno a el aprendizaje para la vida. Y hay muchos maestros que dicen, claro, matemáticas y lenguaje sí. De hecho, aquí Colombia normativamente tiene 9 aprendizajes obligatorios, 9 áreas obligatorias, no 9 aprendizajes, sino 9 áreas obligatorias de aprendizaje, aunque existe la autonomía de cada entidad territorial para poder organizar, y de las instituciones educativas para en un proyecto educativo poder organizar esa propuesta curricular. Pero tenemos preguntas por la flexibilidad curricular, tenemos preguntas por la evaluación, tenemos preguntas por los temas de planeación, que es además donde vemos otra posibilidad, sin perder condiciones de viabilidad, otra posibilidad para hacer una gran transformación. ¿Cómo sería posible, sin aprovechar todas estas condiciones y esos mensajes de esta, la casa como laboratorio y ahora la calle como laboratorio, para poderla retomar en una escuela que claramente no puede ser, inclusive por condiciones sanitarias, no puede ser la misma? O sea, la pregunta por el número de niños y estudiantes ya va a pasar más allá de ser un tema claro de la agenda de discusión que tenemos históricamente con los maestros y demás, pasa a ser un tema de seguridad y de bioseguridad. Entonces, ¿cómo vincular esos aspectos para no perder esta fuerza que la misma condición de emergencia nos da para cuando volvamos a retornar a una escuela que ojalá se comporte de manera distinta? Pero el aprendizaje para la vida, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por las cosas que dan sentido, aquellas que el niño no olvida, esas que cuando viene el examen ni angustia, ni presiona, ni tensiona, ni son sometidas a una nota, sino que son los aprendizajes que transforman, que construyen, que proponen y que al final le dan herramientas para poder cada vez ser más autónomos y poder construir proyectos de vida. Esos dos elementos para nosotros, digamos, clave, retomando lo que dicen los maestros, pero volvemos y les decimos a los maestros, cuestionamientos muy fuertes para nosotros como Ministerio de Educación y orientaciones muy claras que hemos recibido en estos espacios para efectos de poder adaptarlos a las orientaciones y a la línea de política que está definiendo el Ministerio. Esas dos, por ahorita, Francesco, tendríamos nosotros como inquietudes para poder tener la posibilidad de conversar un ratico más con usted. Bueno, como siempre, el debate debería tener mucho más tiempo que la conferencia. Yo creo que cuando pensamos a una escuela que puede ser distinta,
Tenemos también que pensar que hay países en el mundo donde las cosas son distintas. Y si consideramos que estos países tienen una escuela que funciona mejor que la nuestra, yo creo que vale la pena pensarlo bien. Un país como Finlandia, por ejemplo, no tiene tareas. Tiene mucho menos horas de escuela. No tiene exámenes. La primaria empieza a los 7 años y funciona una de las mejores del mundo. Yo creo que los gobiernos deberían estudiar estos casos, no para imitarlos, pero para entenderlos. De manera que nos seguimos con estos, con estas ideas fijas, cómo enfrentamos el examen, cómo conseguimos una evaluación, cómo, bueno, no son los problemas reales, no son estos. Bueno, para entrar un poco más en los que decías, o que decía antes Edison, los niños, que citaba las intervenciones, los niños tienen miedo. Bueno, cuidado, yo creo que casi siempre los miedos de los niños son los nuestros. Siempre nos dicen que los niños no quieren salir solos de casa, no es verdad. Son los padres que no se atreven a dejarlos. Cuando los niños salen solos, se cuidan. Y siempre. De esto me siento muy tranquilo porque tengo casi 30 años de propuestas de ir a la escuela solos de los 6 años por adelante. Hay miles y miles de niños que lo han hecho, lo están haciendo en varias ciudades del mundo. Yo no tengo noticias de accidentes graves ocurridos a niños que se mueven solos. Sé, al contrario, de muchos accidentes en coche, en auto, en carro, de niños que iban a la escuela en el carro de sus padres. Por lo cual, yo no creo que los niños tienen miedo ni de la pandemia. Creo que es correcto que sean informados, que sepan por qué pedimos cosas, qué sentido tiene la mascarilla si tienen que tener mascarilla, por qué tienen que estar distantes si tienen que estar distantes. El primer tema que salió fuerte del debate el tema de escucharlos. Bueno, escuchar a los niños es un tema enorme, que significa reconocerlos como protagonistas de su desarrollo. No es un regalo, es una necesidad. Si no son protagonistas, no se realiza lo que la ley propone y promete: descubrir su juguete preferido, descubrir su vocación principal. ¿Por qué? Porque pueda dedicarse especialmente a esta, no solo a esta, no solo a esta, pero especialmente a esta. Porque realizarse significa ser felices. Y creo que la inversión más fuerte que podemos hacer por el futuro, un futuro misterioso y siempre más, tenemos problemas ambientales. Tenemos estos problemas de las pandemias, que parece que no será la última. Por lo cual tenemos un futuro que no sabemos leer. La única manera para leerlo en un sentido razonable es que podemos ofrecer a este futuro personas realizadas, serenas, felices, con gana de aportar lo suyo para que el mundo sea mejor. Y que por favor no lo hagan como lo hemos hecho nosotros. Por esto no tenemos nada para enseñarle. Por eso yo digo, tenemos que pensarlo bien y confiar mucho en ellos, darle mucha fuerza, que descubran dentro de sí mismo los elementos para ponerlo a servicio de la comunidad. Y cuando vamos a discutir todo esto, yo lo entiendo, Constanza tiene una responsabilidad con la ministra, y no envidio nada de lo que estáis viviendo.
Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es reunirnos alrededor de una mesa. En esta mesa hay que tener maestros, padres y niños. Y decir, señores, tenemos que cambiar las reglas. No podemos seguir como antes. Tenemos necesidades nuevas. Y tenemos que compartir las responsabilidades. No será posible que el adulto controle todos los pasos de los niños, porque tendremos que tener mucho más adultos de lo que tenemos para seguir la educación. Por lo cual, o tenéis vuestros hijos en casa, o si lo lleváis a la escuela, sabéis que la escuela tiene que cambiar sistema. Y tenemos que... Perdonáis, esto ocurre en esta situación. Perdón. Sí. Excusa, sono in teleconferenza. Ah. Los hijos. Bueno, la vida entra en nuestros webinars. Decía, tenemos que encontrarnos y compartir responsabilidades, aclarando que lo que va a pasar será distinto de antes. Tenemos que reconocer que los niños tienen que tener más autonomía dentro de la escuela y fuera de la escuela. La idea que los niños vayan caminando a la escuela sin adultos, que antes era una necesidad para los niños, que yo defiendo mucho y creo mucho, ahora también es una necesidad sanitaria, para tener menos gente. Y esto está llevando las ciudades, y espero que también las vuestras se muevan en este sentido, que sienten la necesidad de ampliar el camino de los peatones para que puedan tener distancia. Nosotros muchas veces tenemos, no sé cómo lo llamáis en Colombia, andenes o veredas o andenes. Aceras. Cada país tiene otra. Muchas ciudades, por ejemplo, ahora están pintando en el suelo, porque es el sistema más económico, el ampliamiento del sector de los peatones, reduciendo el sector de los autos. Bueno, esto simbólicamente prevé una ciudad más a medida de los peatones y menos de los autos. Y no está mal. Sería una ciudad más adecuada a las necesidades de los más débiles e incluso de los niños y con ellos nosotros los viejos. Es una ciudad más ecológica. Bueno, tiene muchas ventajas, tiene muchos valores, por lo cual yo creo que tenemos que hacer discursos de este tipo. Cambian las condiciones. Tenemos que estar todos de la misma parte. Y creo que la escuela que podemos imaginar juntos sea una escuela mejor. Sale de una necesidad, pero los elementos que nos obliga esta situación de emergencia son en el camino correcto. Grupos heterogéneos, grupos más pequeños. Aprender que la clase trabaja por grupos, con grupos autónomos, que cada uno trabaja por sí mismo. Me gusta citar un ejemplo de nuestro maestro, que yo considero, yo hago parte de un grupo de maestros que se llama de cooperación educativa en Italia, que se inspira en Freinet. Freinet fue un educador francés del siglo pasado, y Freinet salió de la Primera Guerra Mundial con muy poco aire. Es decir, estaba tísico, tenía 10 minutos de voz. No quería jubilarse, siguió como maestro, tenía 45 niños de 4 a 16 años. Y como no tenía voz para enseñar como se acostumbraba, inventó una pedagogía en la cual los protagonistas eran los alumnos, sino el maestro. Los mayores ayudan los menores. Y
el maestro era el garante de todo este trabajo, que era un trabajo por grupos, y cada grupo desarrollaba un trabajo. Esto es el modelo. Este modelo funciona y no tiene miedo de números, porque siempre se hacen grupos pequeños, cada uno dedicado a una experiencia. Resiste, este modelo resiste hasta al coronavirus, mientras que la clase homogénea frente a un docente que por horas y horas escucha intentando aprender lo que dice porque mañana tendrá que repetirlo, esto no funciona. No funcionaba a nivel pedagógico y ahora no resiste a nivel sanitario. Yo creo que, muchas gracias. Que nos abre muchas puertas esta situación, si somos capaces de aprovechar. Y creo también es una forma interesante para resistir a todo el tormento que nos rodea con lo que va a ocurrir. Muchas gracias, profesor. Realmente muy inspiradoras sus palabras, su invitación. Hay muchas reacciones, mucha gratitud de los maestros del país. Este espacio ha tenido también una particularidad y es que escuchamos sus voces. Recibimos experiencias significativas en esta época de pandemia y vamos publicándolas durante estos encuentros. Así que le invito, profesor, y a la Vice a que estemos atentos al siguiente video. Es de una institución educativa llamada Milagrosa de Viterbo Caldas, donde hay una experiencia precisamente allí de una maestra con sus estudiantes. Así que adelante. Buenos días. Vamos a hacer una tarea que nos manda la profe Gilma sobre unas sumas con una caja sumadora mágica muy buena. Bueno, Dylan, ¿cómo está? Bien. Bueno, Dylan, vamos a sumar. ¿Cuánto es 2? Más 1. ¿Cuánto es? Hagamos magia. Magia. Una, dos y tres. ¿Cuánto nos da? 3. Bueno, haga pues hágala en el cuaderno. Muy bien. Muy buena esa caja sumadora mágica. Bueno, Dylan, vamos a hacer la otra suma. Bueno, Dylan, vamos a hacer la otra suma. 3. 1. 2. Y 3. Más 1. Y 1, muy bien. Vamos a hacer magia. ¿Cuánto nos da? Magia. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto nos da? 4. Haga el resultado, amor. Dylan. Sí, Dylan, ahí muy bien. Para agradecerle a la profesora Gilma por esa caja mágica sumadora que está muy buena, porque nuestros hijos aprenden a sumar muy fácil. Buenos días, vamos a hacer una tarea que nos manda la profesora.
Bueno, muy bien. Son experiencias, profesor. Nosotros acá de pronto no tenemos acceso al video, pero ya usted podrá verlo. Lo enviaremos. Son experiencias de los maestros en esta época y se continúan uniendo con los mensajes de gratitud, de agradecimiento. Yo quiero darle la palabra a la vice también para que nos haga una invitación final y a usted una invitación final, ya que son muchas personas las que están conectadas y esperan realmente poderle escuchar. Vice, adelante. Eso, gracias. Pues la verdad, por el tiempo yo no me voy a extender, no es una reflexión, yo no quiero terminar, digamos, o con la posibilidad de cerrar sin darle la última vez la palabra a Francesco, ¿verdad? La gente me dice, pregúntele, 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 y ya no hay tiempo para preguntar más, tenemos pocos minutos, y yo quisiera sobre eso solamente en un tema que ha sido absolutamente inspirador y llega en un momento que es decisivo. En este momento todas las autoridades sanitarias, salud, pero además las secretarías de educación, conjuntamente con los maestros, con los rectores, están buscando y definiendo. Estamos en ese proceso previo a ese alistamiento o en ese proceso de alistamiento donde estamos todos pensando cuáles son las mejores formas, qué es lo que debería incluir. Desde Presidencia de la República se lidera un ejercicio muy fuerte en torno a los temas de participación de los niños y niñas en este proceso. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene en eso un interés fundamental también en poder mandar mensajes claros y contundentes de cómo hablar hoy de temas de participación. Y usted nos inspira otra vez diciendo y recordando esa capacidad de recreación, de recrear que tienen los niños. A partir y de pronto estamos asustados con lo que no toca. Ellos nos ayudan a construir la salida y ellos nos van a dar luces de cómo podría ser la mejor manera de hacerlo. Francesco, un último mensaje a las familias. Hay muchas familias conectadas y obviamente nuestros maestros que son los anfitriones, son los invitados especiales, mejor en estos encuentros. Un último mensaje de parte suya antes de cerrar, en torno a ese lugar de los niños y niñas, a por qué hoy más que nunca aprovechar esta posibilidad y esta situación para darle la palabra a ellos, para que sea a partir de ellos que nosotros podamos tener elementos para tomar las mejores decisiones respecto a lo que viene en el sector educativo. Bueno, ya he dicho mucho. Antes de cerrar, yo quería agradecer también a los intérpretes de lenguajes de signo que nos acompañaron. Y decir a los padres, miráis que vuestros hijos, ahora yo tengo que decir mis nietos, merecen nuestra confianza. Y el regalo más grande que podemos hacer a un niño o una niña, a un hijo o una hija, es decirle, mañana puede ir a la escuela solo. Porque esto no es un hecho de abandono, sino de amor. Significa, te quiero tanto y confío tanto en ti que te dejo solo, te dejo sola. Y para los niños este será un día inolvidable en la vida. Y repito, observamos cómo se portan los niños cuando son sin adultos. Podemos aprender muchas cosas. Ellos seguro que van a portarse así como necesita la situación que estamos. Si la situación está clara para ellos, si hemos tenido la capacidad de explicarlo correctamente, simplemente, porque no hay muchas cosas para explicar, ellas la van a utilizar y garantizar ellos mismos. Esto tendrá mucho más fuerza, porque no es que obedecen, sino lo hacen porque están convencidos. Serán ellos a obligarnos a respetar las reglas. Así ocurrió muchas veces. Yo creo que dejar a los niños, dejarlos, yo creo mucho en este verbo, en lugar que acompañarlos, dejarlos, vamos a permitir que puedan vivir su vida, aprovechar de las ocasiones y devolvernos la satisfacción de tener hijos y hijas capaces y competentes.
Profesor Francesco, muchísimas gracias. Vice, muchas gracias. Creo que ha sido un momento crucial y todos los maestros conectados, las familias, no hemos hecho sino de pronto pensar en nuestros hijos y en cada uno de estos consejos. Yo quiero recalcar una frase que nos hace uno de los participantes, Ángela Mora. Dice que el desafío real no es tanto el aprendizaje de los niños, sino el reaprender y resignificar tanto de los maestros, yo le agrego, nosotros los padres de familia, porque es a nosotros los que nos cuesta, para los niños es innato. Y creo que con esta frase recoge gran parte de lo que hoy hemos podido compartir con usted, profesor Francesco, y de verdad quisiera darle las gracias a nombre de los maestros del país, de las familias que hoy se pudieron conectar, 20.000 personas conectadas, por inspirarnos y por darnos estos consejos. Son realmente regalos, regalos que recibimos de corazón y que nos desafían mucho como institución, como Ministerio de Educación, pero que nos desafían como padres, que nos desafían como maestros, que también somos, porque de alguna manera todos estamos al frente de un grupo humano enseñando, transmitiendo. Voy a dar algunos saludos adicionales de las ciudades que se han conectado: Corozal, Choachí, Fresno, Banco Magdalena, Cúcuta, zona fronteriza, Coyaima, Aguachica, Insá, Achí Bolívar, Medio Baudó, de la Unión Valle, de Huaté, de Tierra Alta, de Santa Marta y de otras ciudades que nos han querido saludar. Reiteramos nuestra invitación a este Charlas con Maestros. Seguiremos teniendo otros espacios también en el mes de junio y de verdad agradecerle a todos los que hoy se conectaron con nosotros por medio de las redes sociales, para que no lo olviden, Facebook Live, por medio del canal de YouTube del Ministerio de Educación Nacional. Por ahí seguiremos pudiéndonos encontrar y de verdad recojo nuevamente este sentido de agradecimiento por su intervención, por sus palabras y porque realmente nos cuestiona mucho, nos moviliza mucho. Ahorita en su invitación final no podía evitar tener a mi hijo en la mente y pensar un poco en ese desafío tan grande que es soltar, ¿no? Creo que nos hemos conectado mucho con el agarrar, acompañar, como en el estar ahí, y definitivamente creo que es el mejor de los regalos. Vice, no sé si quieras dar una palabra final también para ya ir cerrando nuestra transmisión. Gracias, Edison. No, pues gratitud total. De verdad, Francesco, Colombia siempre ha sido un espacio que te reconoce, te acoge, te quiere mucho. No sé qué tan juiciosos y valientes seamos para poder comprometernos con todos, pero inspiración sí nos dejas fuertes retos y creo que además también una claridad en que hay equipo, hay mucha gente ilusionada e inspirada en que lo vamos a hacer. Yo quisiera aprovechar este espacio para decirles a todos los que me están escribiendo que lo hagamos. Desde el gobierno siempre hemos tenido la disposición, la apertura para mirar de qué manera nos podemos movilizar, escuchar recomendaciones. Se entiende que hay mucha limitación por la condición misma, por el espacio también desde donde se convoca, pero hoy más que nunca hay una posibilidad de comunicación, de cercanía con los maestros, con los directivos, con las secretarías de educación, con las organizaciones, los padres de familia. Entonces es, hagámoslo. Si nos comprometemos entre todos, si evidentemente hay claridad e interés de todos los que estamos comprometidos con este proceso, con seguridad, ganancia vamos a sacar de él. Francesco, mil y mil gracias en nombre de los maestros de Colombia, de verdad, por aceptar esta invitación. Un abrazo de corazón y te devuelvo el beso. Mil gracias. Gracias, profesor Francesco, de verdad, muchas gracias. Quiero cerrar con un mensaje también de uno de los participantes y que miren las cosas de la vida. Es una prima mía, pero me llega por redes sociales. Me llega precisamente por medio de nuestros chats internos. Ojalá se extiendan estos espacios, aprendemos muchísimo cada día. Los maestros luchamos día a día por formarnos y brindar todo nuestro afecto y posibilidades de aprendizaje para un futuro mejor. Y nos dice, para cerrar, Colombia tiene talento, y definitivamente sí que lo tenemos, y ya lo hablábamos previamente con el profesor también. La creatividad que tiene este país está a flor de piel, y qué bueno que sean los niños y las niñas quienes nos inspiren a activarla y a seguirla utilizando. Así que muchísimas gracias a todos nuestros maestros, familias conectadas el día de hoy. Nos vemos en una próxima Charlas con Maestros el próximo viernes, que no recuerdo el día exactamente, creo que es 5 de junio. Sí, viernes 5 de junio. Nos encontraremos allí en esta cita de Charlas con Maestros una vez más.
Gracias de todo corazón. Hasta la próxima. Nos vemos y un gusto poderles seguir brindando estos espacios. Hasta luego.